Bueno, en realidad ha sido una mesa, un panel bastante interesante donde hemos tratado acerca de las políticas públicas, orientado principalmente a todos los temas de tramitología. Han salido muchas ideas, sabemos que el Ministerio está trabajando en la línea de poder reducir los permisos, los pasos, de tal manera que los proyectos mineros puedan salir lo más pronto posible para beneficio de todos los peruanos, porque un proyecto minero siempre conceptualizado que va a generar desarrollo en su área de influencia. Con la parte ambiental, desde el punto de vista de los instrumentos ambientales, hay una serie de actividades o acciones que hay que tomar para poder reducir los plazos de atención. Si se hace muy bien en la parte ambiental, creo yo al menos, que ya en la parte de los permisos para la construcción y en la operación, ya pueden ser mucho más ágiles, mucho más rápidos, o con una simplificación de tal manera que algunos permisos se puedan ver ex post, porque ya la parte ambiental fue visto con mucho mayor detenimiento, ¿no? Y por otro lado, si bien hemos orientado más el tema de permisos, también hay que borrar todo el tema de la conflictividad, en todo caso acercamiento con las comunidades, para reducir esta conflictividad que se está dando en el sector minero. Bueno, yo creo que hemos tocado esos dos principales temas y el último tiene que ver con la minería ilegal, enfocado básicamente en la criminalidad que hay que combatirla, ¿no? Esa minería que estamos viendo que sucede en la zona de Pataz, que hay que erradicarla 100% y trabajar con aquellas personas que tienen toda la intención de formalizarse y están avanzando en este proceso.